¿Pasó Sandra? ¿Quién representa a su amigo? Yo vengo del Museo de Comunitario de Pásenle a los elotes, pásenle a los elotes. Ahorita me traes una servilleta hasta que vengas. ¿Cómo la toca? Muy, muy agradecidos quedamos, ya no sé si otra vez haya chance y vemos la admiración que tienen para con ustedes. Gracias, Son palabras de mucho compromiso que muchas de las veces lo ponen a uno en un lugar que está jijos. Pero esto no se hubiera hecho sin ellos, sin las autoridades, sin los pobladores de aquí de estación. Yo siempre les he dicho que una de las comunidades que más me ha abierto las puertas de su casa, de su pueblo, sin ni condición ni nada, es Estación Juanes. Y por eso estamos luchando. ¿Y saben por qué trajimos este evento? Porque este evento va a salir en todos los medios de comunicación y queremos que la petición que hicimos en que se le ceda al ejido o al municipio o a quien sea, se le ceda en comodato esta estación para que suceda lo que sucedió en Ciudad Guerrero, Chihuahua, ahí con Pascual Orozco. Que suceda donde de esa estación hicieron una maravilla, es un centro de difusión cultural, turística, y eso es lo que queremos ahí. Por eso están presentes todos ellos. Y ustedes, estamos seguros que van a llevar la voz allí en su estado, en su pueblo. ¿Para qué? Para que volteen a ver a Juanas y que digan, vale la pena rescatar, conservar esta joya arqueológica, que es un estilo alemán. En el año 1919 se inauguró, al igual de una serie desde la ciudad de Durango hasta Felipe Pescador, ¿sí? Así que ahora lo que les pido, vean eso que está ahí, es de un artista de aquí de nuestra comunidad, de aquí de Estación Juanas. Él es pintor y él elabora esculturas de plastilina y da clases por ahí, estuvo en Parrilla trabajando, la compañía minera lo invitó. Y le dije que trajera para que ustedes admiraran, que son conocedores verdaderamente del arte, que conocieran que tenemos aquí manos mágicas, creadoras, ¿verdad? ¿De qué? De sueños, de ilusiones, de encantos.